Raquel de Sousa y Jaime Fornaguera forman parte del Centro de Investigación en Neurociencia de la UCR. Juntos investigan a través de modelos animales la enfermedad de Parkinson, una enfermedad progresiva del sistema nervioso poco estudiada en Costa Rica. Estamos tratando de generar un modelo preclínico de la enfermedad que nos dé información sobre los procesos que subyacen a la enfermedad en su progreso. Esta enfermedad progresa 20 años, 15 años, y tenemos que saber qué es lo que está pasando hasta que aparezcan los síntomas que son motores, que son los que realmente hacen que uno pueda diagnosticar la enfermedad. De acuerdo con los investigadores, cuando la enfermedad se manifiesta en la persona, está ya afectado el 75% de una parte del cerebro. Por eso es que investigar sobre esta enfermedad resulta tan importante. Pero lo que pretendemos es aportar información al respecto de qué ocurre en el progreso de la enfermedad de Parkinson, tanto a nivel del comportamiento de estos animales que utilizamos, de la parte molecular y de la parte de histología. ¿Qué está pasando con las células? ¿Qué les pasa en el proceso? Pero ¿cómo lo están haciendo? A través de un modelo animal. Nosotros trabajamos con un modelo que se llama modelo unilateral de 6-hidroxidopamina. Porque las ratas no tienen la capacidad de desarrollar la enfermedad de Parkinson. Nosotros tenemos que darles ahí como algún empurroncito para que puedan tener la lesión. Y para esto utilizamos una toxina que es la 6-hidroxidopamina. Pero en dosis muy bajitas para lograr generar lesiones muy pequeñas que pueden ahí ser asociadas con las etapas preclínicas de la enfermedad. La enfermedad de Parkinson en humanos es más común en hombres que en mujeres. Entonces ahí ya nos surge una pregunta, ¿verdad?, de que algo puede estar diferente biológicamente en estos dos individuos. Y además de esto, en las investigaciones científicas siempre se ha priorizado el estudio con machos. Es decir, tenemos un blanco gigantesco de que es esta enfermedad, principalmente en las etapas preclínicas en las mujeres. El Centro de Investigación en Neurociencia de la UCR opera desde el año 1999. Actualmente tiene 7 proyectos vigentes. El estudio sobre Parkinson se desarrolla desde el 2020.